Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Nuestro texto inicial se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parte número uno. Introducción. Desafortunadamente, en esta era postmoderna, muchos interpretan la Biblia con una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad, como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura primitiva y que posiblemente no podrían entender el mundo como lo entendemos hoy descartan todo elemento sobrenatural que aparezca en ella, la ven como un documento que, en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado o la han transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Así resulta que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y de filosofía moderna. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente esa postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los Apóstoles la interpretaron. Parte número 2 Escrito está: El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio de nuestro Salvador tras lo cual el espíritu guió a jesús al desierto de judea donde en su condición humana más débil fue tentado por el enemigo por satanás en mateo capítulo 4 versos 11 verso 1 al 11 cómo se defiende jesús contra las tentaciones de satanás en el desierto a través de este relato qué debemos aprender de la biblia al sentirse tentado por el apetito, Jesús responde, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. 4. Jesús apunta hacia la palabra de vida y su fuente suprema y divina. De esta manera confirma la autoridad de la escritura. Al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús responde: Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Mateo 4, 10, Lucas 4, 8. Cristo no recuerda que la verdadera adoración se centra únicamente en Dios y en nadie más, y que la sumisión a su palabra es también verdadera adoración a Dios. Finalmente, ante la tentación del amor a la ostentación y a la presunción, Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En las tres tentaciones, Jesús responde con las palabras: Escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia, y sólo la Biblia, es la norma y el fundamento definitivos de nuestra creencia. Sí, la Biblia y sólo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Así debe de ser también para nosotros hoy. Esto es muy importante. Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. No es opinión, no es un argumento elaborado y complicado, no son palabras de animosidad personal, sino las palabras simples, pero muy profundas de las sagradas escrituras. Para Cristo, la escritura tiene la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera, su ministerio comienza con un seguro fundamento y continúa construyendo sobre la confiabilidad de la Biblia. ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como lo fue nuestro querido Salvador Jesús? no hay seguridad al entrar en el juego de discutir la veracidad de la palabra de dios si lo hacemos por seguro que seremos vencidos así cayeron nuestros primeros padres no dudemos jesús nos puso el ejemplo siendo dios mismo por eso solamente podemos decir escrito está parte número tres Jesús y la ley. En Mateo capítulo 5 verso 17 al 20, capítulo 22 verso 29 y capítulo 23 versos 2 y 3, ¿qué está enseñando Jesús en estos contextos? Jesús les enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley. No hay ningún indicio de que él haya dudado de la autoridad ni de la relevancia de la escritura. Al contrario, él acudía constantemente a ella como la fuente de la autoridad divina. Y a los saduceos les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22-29, Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y, sobre todo, para conocer al Señor, quien es esa verdad. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 22, versos 37 al 40 sobre la postura de Jesús en cuanto a la ley de Moisés? En esta declaración, al intérprete de la ley, Jesús resume los diez mandamientos dados a Moisés casi mil quinientos años antes. Deberíamos reconocer el hincapié que Jesús hace en la ley del Antiguo Testamento y cómo la eleva al más alto nivel. Muchos cristianos han llegado a la conclusión errónea de que este es un mandamiento nuevo y que por eso, de alguna manera, el Evangelio del Nuevo Testamento reemplaza la ley del Antiguo Testamento. Pero el hecho es que lo que Jesús está enseñando se basa en la ley del Antiguo Testamento. Cristo dio a conocer y reveló la ley más plenamente para que de esos dos mandamientos que resumen los diez mandamientos, los primeros cuatro se centran en la relación divino-humana y los posteriores seis se centran en las relaciones interpersonales humanas depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. De esta manera, Jesús también exalta todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, ya que esta es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y los escritos, las tres divisiones del Antiguo Testamento hechas por los judíos en aquel entonces. Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. ¿Qué fuentes de autoridad, la familia, filosofía o la cultura es posible que estén compitiendo o de plano se opongan a nuestra sumisión a la palabra de Dios. Piensa bien esto, querido amigo y amiga, porque es muy importante. Parte Número cuatro. Jesús y toda la Escritura. En Lucas capítulo 24 versos 13 al 35 y 44 y 45, ¿cómo usa Jesús la escritura para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas vemos que Jesús se les aparece dos veces, primero a dos que van en camino a Emmaús y luego a todos los demás. En las dos ocasiones diferentes Jesús explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Y nuevamente en Lucas 24, 44 y 45 dice, Estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Observa la referencia específica en Lucas 24-27 a todas las escrituras. Esto se vuelve a enfatizar en el segundo pasaje como la ley de Moisés, los profetas y los salmos lucas 24 44, y establece claramente que jesús, el verbo hecho carne, se vale de la autoridad de las escrituras para explicar cómo se predijeron estas cosas cientos de años antes. al mencionar la totalidad de las escrituras, jesús les enseña con el ejemplo a sus discípulos a medida que avanzan en la difusión del mensaje evangélico, también debían exponer todas las escrituras para brindarles entendimiento y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Fíjate también que en Mateo capítulo veintiocho versos dieciocho al veinte, Jesús les dice a los discípulos de aquel entonces y a nosotros también hoy que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el poder. Pero esa autoridad está arraigada en su Padre y en toda la deidad, al decirles vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene el pasaje clave, es muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enseña y manda Jesús? Sus enseñanzas se basan en todas las escrituras. Es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como él vino, y es el cumplimiento de las profecías de las escrituras como se sometió a su padre. Si Jesús acepta todas las Escrituras, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo? Es decir, ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las Escrituras, incluso cuando comprendemos que no todo se aplica a nosotros hoy necesariamente? ¿Podríamos compartir nuestra respuesta con nuestros amigos? Parte número 5: Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y, por lo tanto, contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de nuestra vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a toda la humanidad a través de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 versos 4 y 5, Jesús menciona a Moisés, pero Jesús toma este pasaje y dice, El que los hizo al principio dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre. En vez de decir, la escritura dice, Jesús dice, el que los hizo al principio dijo, atribuyendo a la palabra del creador lo que escribió el narrador del Génesis. Jesús considera que Dios es el autor de esta declaración, aunque la escribió Moisés. Lea los siguientes textos. ¿Cómo concebía Jesús a los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia? En Mateo capítulo 12 versos 3 y 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Marcos capítulo 10 versos 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Lucas capítulo cuatro versos veinticinco al veintisiete. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Lucas capítulo 11, verso 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Mateo capítulo 24, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús considera a las personas, los lugares, como hechos históricos reales del Antiguo Testamento. Se refiere a Génesis, capítulos uno, dos y cuatro: a David comiéndose el pan de la proposición y a Eliseo. También habla de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad, en Mateo capítulo cinco, verso doce, capítulo trece, verso cincuenta y siete y capítulo veintitrés, versos treinta y cuatro al treinta y seis, y Marcos 6.4. En un mensaje de advertencia, también describe los días de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 versos 38 y 39. Jesús se está refiriendo a estos actos poderosos del juicio de Dios como hechos históricos. Debido a que Jesús mismo menciona a estos personajes históricos como reales, ¿qué nos dice sobre el poder de los engaños de Satanás el hecho de que muchos en la actualidad, incluso algunos cristianos que profesan serlo, a menudo nieguen su existencia? ¿Por qué nunca debemos caer en esa trampa? Parte número 6. Los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús. En cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? En Hechos capítulo 4 versos 24 al 26. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos capítulo 13 versos 32 al 36 y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Romanos capítulo nueve, verso diecisiete, porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gálatas capítulo tres, verso ocho. Y la Escritura, prehibiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo En ti serán benditas todas las naciones. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz de Dios. En Hechos capítulo cuatro, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza elevan sus voces, reconociendo a Dios como el Creador, y por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos capítulo trece, versos treinta y dos al treinta y seis, nuevamente David, pero atribuye esas palabras a Dios, porque el versículo treinta y dos se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos capítulo 9, verso 17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término escritura diciendo, porque la escritura dice a Faraón, que en realidad podría decirse, porque Dios dice a Faraón. En Gálatas capítulo 3, verso 8, está el sujeto escritura en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo. La cantidad aumentaría si a esta lista se agregan las alusiones, la temática y los motivos. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento, que a menudo se presentan con la frase está escrito. Todo esto confirma que las Escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿Qué debería enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban o que atacan nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras? Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Sugerimos leer, si tiene el libro El deseado de todas las gentes de Elena de White, el capítulo La niñez de Cristo de las páginas 49 a la 51 y el capítulo La tentación de las páginas 89 a la 99. Por seguro será muy provechoso. Hay un gran error entre muchos hombres que se creen ser más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, ¿cómo es posible? Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza y si sí, resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad, increíble lo que hacen para su propio mal. Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios, tal como se revela en su santa palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer a todo el mundo. No hay santificación si nos apartamos de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, cuán esencial es que ella sea comprendida por todo el mundo. Y ahora tenemos las preguntas finales. Número 1. Si Jesús, los autores de los Evangelios, y Pablo consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que definitivamente están erradas y por qué no debemos dejarnos engañar por estos argumentos sin importar quién los inculque? A veces nos dejamos guiar ciegamente y ponemos nuestra confianza en nuestro líder, pero no en la palabra de Dios. Los resultados de este gran error serán desastrosos al fin de nuestra historia. Número dos. Solo para dar una idea de hasta dónde han llegado muchos eruditos bíblicos modernos, con su esceptismo, estas son algunas de las cosas que muchos eruditos modernos niegan. Rechazan una creación literal de seis días y, en cambio, aceptan que hubo miles de millones de años de evolución. Lo hemos oído últimamente, muchas veces, incluso de la iglesia que se jacta de ser la más grande rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído, rechazan un diluvio universal, algunos rechazan la existencia literal de Abraham, algunos rechazan la historia del Éxodo, algunos rechazan los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Algunos rechazan la idea de la profecía predictiva en la que los profetas vaticinan el futuro, a veces siglos o incluso milenios antes. ¿Qué deberían decirnos estas conclusiones erradas? sobre lo que sucede cuando la gente comienza a dudar de la autoridad y la autenticidad de las escrituras, además de qué manera se podría ayudar a estas personas a llegar a tener una comprensión clara de la preciosa verdad de Dios en su palabra. Número tres, en respuesta a la pregunta al final del estudio del martes, ¿cómo entendemos el hecho de que toda la escritura sea inspirada incluso las partes que no necesariamente se aplican a nosotros hoy? Y como precaución, queridos amigos, la misma y vieja trampa desde la caída de Adán y Eva, la desconfianza en lo que Dios nos dice en su santa palabra, incluso dentro de algunas de nuestras iglesias. Por favor, estudiemos por nosotros mismos y pidamos la guía del Espíritu Santo para llegar totalmente a la verdad. No nos conformemos con lo que nos digan, aunque sea el máximo líder de nuestra Iglesia, les recordamos que toda la serie la pueden ver en nuestro playlist, lista de reproducción de nuestro canal del segundo trimestre del año 2020. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para confiar más y más en la palabra de Dios por ser la misma palabra de Dios revelada e inspirada para beneficio de cada uno de nosotros y para que la podamos compartir a todo el mundo. Ese es un maravilloso privilegio y una gran responsabilidad. Y sabiendo todo esto, le pido a Dios para que puedas tomar las mejores decisiones.